Hola, muy buenas a todos. Bueno, ya estamos entrando en el verano y es época de tricópteros, que es cuando, ahora en verano, los días de calor, es cuando más actividad, más eclosión y más presencia de tricópteros hay en los ríos. Y bueno, os voy a hacer el montaje de un tricóptero. Es un tricóptero de conjunto bastante conocido, es la conocida como la patosa. Un tricóptero muy sencillo, con unos materiales muy sencillos, muy fáciles de conseguir. Y como digo, es un tricóptero de conjunto que no imita una especie en concreto, sino que también nos puede valer para eclosiones de pequeños plecópteros. E incluso si montamos en anzuelo pequeño, muy pequeño, en un 20 o así, podemos engañarlas hasta como que fuera un díptero. Bueno, voy a hacer el montaje en un anzuelo del 16. Voy a usar un hilo negro en un 14-0. Y comienzo fijando el hilo de montaje. Ahora llevo hasta el final, hasta la curva, el hilo de montaje. El abdomen lo voy a hacer con una fibra de pluma de buitre, que aunque no, igual no es fácil encontrarlo en las tiendas, pero en cualquier zona que haya buitres, si conocéis una zona que haya buitres, pues vamos, es fácil encontrar una pluma de esas. Es muy, muy sencillo higienizarla, lavarla, desinfectarla para que no tenga parásitos ni suciedades. Y escoger una fibra, ¿vale? Y por la parte de la punta la fijo aquí al final del cuerpo. Y con esto voy a hacer el abdomen. Corto lo que me sobre. Y lo comienzo a enrollar. Una vuelta junto a otra. El buitre es un material muy delicado, como puede ser el quil del pavo, que si os pasáis tirando se rompe a la mínima, y después pues con los bocados de las truchas pues tampoco lo aguanta mucho. Vale, pues ya he hecho el abdomen y ahora el tejadillo lo voy a hacer con una pluma de indio medio. Retiro lo que no me va a interesar. Y como veis aquí, lo que me interesa es esta parte. Esto de aquí no lo voy a coger, porque eso al igualar lo que me va a hacer es frenar unas fibras con otras y no se me van a igualar. Entonces cojo una de la punta, un mechón, y corto por encima de esa zona. Vale, esto, y lo meto por la punta en el igualador para después igualar las fibras, y así lo hago con toda la pluma. Ya según vayamos yendo hacia la punta, ya esa zona de barbitas es más pequeña y tenemos que evitar menos. Vale, aquí ya tengo toda la pluma metida. Y ahora lo que hago es darle unos golpes en la base contra la mesa para que se me igualen todas las puntas y se me queden totalmente alineadas. Ahí veis, están todas las puntas alineadas. Y esto es con lo que voy a hacer el tejadillo. El tejadillo hay que montarlo sobre el cuerpo para que no se nos levante y que asome un poquito por detrás del cuerpo. Voy dando primero unas vueltas flojas y después voy apretando más.
Corto el exceso. Vale, y ahora con la uña, aquí justo en la base, le voy a retorcer un poco, aplastar y a retorcer para repartir un poco el tejadillo, que quede bien, lo veis así, que quede bien repartido por encima del cuerpo. Y ahora el jacle, lo voy a hacer con una pluma medium brown. Vale, retiro estas fibras de aquí, y que esto es la parte que uso. Lo fijo aquí en la zona del tórax, donde voy a hacer el jacle. La calzo una vuelta por detrás y lo llevo hacia la cabeza. Y ahora, tres vueltecitas de jacle. Y pillo en la pluma con el hilo de montaje. Corto lo que me ha sobrado de la pluma. Remato la cabeza y hago el nudo final. Y ya tengo la mosca terminada. Un poco de peluquería para quitar estos pelos. No hay que abusar de jacle, no hay que darle muchas vueltas, porque si le pones muchas vueltas de jacle, después el bajo te lo riza entero. Porque esto hace como una especie de hélice, y en los lances el hilo se retuerce y se hace unos líos pues interesantes. Y aquí tenemos la patosa, un tricóptero de conjunto que nos pesca todo el verano, cambiándolo de tamaño hasta tamaños pues pequeños, hasta un 20 lo podemos usar, desde un 16, incluso hasta un 14, se puede montar también un 14. Pero el tamaño ideal, un 16-18. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.